Welkom bij een nieuwe aflevering van Guess Who. Het spel waar de spelers aan de hand van 6 aanwijzingen één specifieke speler moeten raden. Hebben ze het goed, krijgen ze een punt. Vandaag hier met mij onze Portugese publiekslieveling Chico Conceição. Onze toren van Pisa, Lorenzo Luca. Lorenzo, tudo bem? Sim, grazie. Sim? Muchas gracias. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Você fala italiano? Pouco. Sim, você fala português? Tu fala português? Pouco. Okay. E pouco espanhol. Então, lo vamos a fazer em espanhol. Sim, sim, em espanhol, sabia. O jogo está claro para vocês? Sim, sí. Está claro. Então, vamos a empezar, não? Com o primeiro jogador. Vamos. Listo? Vamos. Quem vai ganhar? Eu. Sim? Eu. Sim, competitivos. Sí, bueno. Me gusta. Empezamos. Spieler número 1. Marcou seu primeiro gol contra o Heerenveen. Seu primeiro gol para o Ajax contra o Heerenveen. También decir, si una vez eliminas un jugador, no puede volver. Espera. Pero si es sin querer, si no fue a propósito, puede volver. Es un gran admirador de Thiago Alcántara. Este no, este seguro no. Y este también. Ok. Vamos. Fue inspirado por leer las biografías de Steven Gerrard y Zlatan Ibrahimovic. Aquí necesitamos un jugador que lee libros. No sé, hermano. Sí. Bueno, no, faltan dos, tranquilos. Faltan 3. Le dedicaron un mural pintado. Lo tengo ya. Ganó. Espera. Dale, chico. Espera. Calma. A ver, ¿me lo puedes decir? Dusan Tadic. No es el quien busco. Lo siento. No es Dusan. Ok, ¿te quedan dos dicas? Dos dicas, ok. Dos no dicas. Gana, tanto no gana. Bueno, vamos. ¿Puede todavía? Saca Tadic. Sí, voy a sacar Tadic. Saca mucha fuerza de la fe. Puedo mirar, ah. Que lo soy. No, mejor no. No, tanto perdió yo ya. Ok. Dale, Lori. La última, ¿eh? La última. Sí, tiene que sacar todo. Eso no marco. ¿Dilo a la gente? ¿Timber? No. ¿Timber tienes? Vamos. No, no lo es. ¿Qué no dice es, que no. marcó no, dos goles? Es Mohamed Kudus. Kudus, no tenía Kudus acá. Ni que yo. Es Kudus. ¿Qué opinan de Kudus como jugador? Hermano, está buenísimo. ¿Sí? Fortísimo. Muy difícil sacarle la muy pelota, fuerte. ¿No? Sí, muy fuerte, muy rápido. Ahora te voy a matar, bonito. Uy, tú eres fuerte mentalmente. Sí, soy fuertísimo. Ok, empezamos. Vamos. Spieler número 2. Tiene un hermano que también juega al fútbol. Lo sé ya. ¿Puedo decirlo? ¿Estás seguro? Hay muchos jugadores con muchos hermanos, o sea, que con hermanos que juegan al fútbol, No. En su tiempo libre le gusta jugar a los videojuegos. Eso no es. Hermano, yo lo soy ya, sino... En su año de nacimiento, Francia ganó la Eurocopa. ¿Se acuerdan de cuándo ganó la Eurocopa? 2002, hermano. No, 2000. ¿Y qué, 2000? Sí, esto regalo mío. Eso está viejo. Los viejos. O sea, ¿a quién sacaste a los porteros? Sí, Davy. Nací en el 2000, hermano. Sí, soy yo. Ok, a sus 17 años jugaba en un equipo amateur. Ganó yo. Tú tienes que decirlo ahora. Yo, hermano. Sí, eres tú. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa, hermano? Lo venías diciendo, ¿eh? ¿Tú no, le quedaba, no? Sí, ya no te quedaba. Uno para Luca, sí. Cero para Chico todavía, pero quedan. Falta mucho todavía. Falta mucho. Videojuegos. ¿Ya jugaste contra Chico? ¿Videojuegos? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué jugaron? Hermano, gané. ¡No! ¡Gané! Dice la verdad, hermano. Dice la... Pero no porque hay cámaras. ¿Quién ganó? Yo. Sí. Yo, hermano, yo. Yo. Yo.
así gol con Luca. No voy a hablar. Gol con Luca. No. Luca y consensado. No. Pero espera. La próxima ponemos cámara y jugamos. Sí, jugamos. Okay. Hay trato. Lorenzo 1, Chico 0. Vamos con Spieler número 3. Este jugador jugó en la cantera de un club en Rotterdam. Ok, siguiente. ¿Le gustaría cambiar camisetas con Cristiano Ronaldo? Todos. Sí. Debutó en la Champions el 7 de septiembre 2022. O sea, fue esta temporada. 7 de septiembre. ¿Debutó en la Champions? Sí. ¿Cuál fue la primera? ¿La primera dica? No puede decirlo. No puede. Sé que no puedo. No. Sí, uy, veo que sacan muchos, ¿eh? Yo tengo tres pistas todavía. Nico Tagliafico es su ídolo. Ya perdé. Me quedan dos. Me quedan dos. Su nombre en holandés significa jefe en castellano. Jefe es capo, hermano. Es vos. Estoy muerto. Es uno de esos. Tiene dos. Vamos, otra. Ok, el último. De su nombre, es el último, de su nombre hay dos en el primer equipo. O sea, de su nombre. Vamos. ¿Ganaste? Sí, ya está. Espera. A ti te queda uno también, esos dos para abajo. Sí. Ok, dímelo. Yuri Bas. Dímelo. Yuri Bas. Correcto, los dos. Sí. 2-1. Dos a uno. Sí, vamos, Lori. Mas yo terminé primero, ¿ah? ¿Eh? No, ¿qué dices, hermano? Misma ronda. Misma ronda. Cállate. Pero bien. Tu primer punto, sí. Vas sumando un poco de confianza. Calma. Nos quedan tres jugadores. O sea, todo puede pasar. Spieler, número 4. Siempre vuelve a mirar sus partidos. ¿Al partido del equipo o su partido? Sí, su partido. Vamos, yo voy. Vamos. Ok. Jugó un mundial y un campeonato europeo. Yo seguro. Campeonato europeo, un mundial, un campeonato. ¿Campeonato europeo de qué es? ¿Under 21 o...? Puede ser todo. Ah, puede ser todo. Este no. O sea, puede sacar a Kudus, por ejemplo. Regalo mío. Tú trabajas tranquilo. Sí. Piensas mucho. Seguimos. Vamos. Fue nombrado Fashion Player of the Year por una revista holandesa en 2021. Fashion Player of the Year. Fashion Player of the Year. Aquí ninguno tiene estilo. ¿Tú ganarías esto? No. ¿Algún día? No. Yo no jugué mundial. No, pero digo el Fashion Player of the Year. No, por cómo se estilo. ¿Tú? ¿Sí? Posiblemente, sí. ¿Cómo posiblemente? Está nano. Sí, dale. Está nano. Pero puede tener buen estilo. Sí. Muy franco. Ahora solo no. Adidas. Ahora no. No. Sponsor. Siempre Adidas solo. Como mí. Como mí también. Ok, seguimos. Vamos. Seguimos. Fue nombrado talento del año en el Ajax. Uy, te queda uno. A ti te quedan tres. Te mato. Cama. No, ya lo prendé. Cama. Si él ahora saca los dos ya y está. Quiere adivinar. Ya está, sí. Ok, cama, Lorenzo. Timber. Correcto, los dos. Sí, vamos, Lori, sí, vamos. 3-2. Ahora voy a arriesgar todo, voy a matar. Lorenzo, 3. Chico, 2. Spieler número 5. Él cree que tiene el mejor corte del equipo. ¿Corte de cabello? Corte de, sí, de pelo. Yo no, seguro, pero no saco. Sí, pero tú no. Tú no. Vamos. Ok. En su año de nacimiento introdujeron el euro, la moneda, o sea, euro. 2001. No me interesa, sí. 2000. Yo no puedo hacer nada. 2000. Yo ya he dicho demasiado. No lo sabemos. Yo prefiero no hablar. ¿Y el euro lo sabe? Ok. Él jugó
una vez con la sub-16 de su país contra el exjugador del Ajax, Ryan Gravenberch. Eso no. Ya ganó él ahora. ¿Por qué? Estoy muerto, no sabes yo. Terminó. Habla. ¿Ah? Habla. Pero, ¿estás seguro, sí? Sí, segurísimo. Habla. Y yo. Es él. Es él. Bueno, el siguiente iba a ser, tiene un familiar que juega en Bélgica, que también eres tú. Sí. En un futuro le gustaría vivir en la ciudad donde debutó en el fútbol. Sí, Porto. Porto. Sí. Y habla cada día con su padre. Sí. También. ¿Hablas tú mucho con tu familia? Sí. ¿Sí? ¿Cada día? No. Con mi papá una vuelta a la semana. Chicos, tenemos un empate. Vamos. 3-3. 3-3. Y tenemos, nos queda un jugador. Uy, eso es la vida o la muerte. Te voy a matar ahora, la remontada. La remontada. La remontada. Espera, ¿estás nervioso? Sí. Sí. ¿Tú? Poquito, porque no me gusta perder. Speler número 6, alles of niets. Amazing Numain. Jugó en el mismo club amateur que Yuri Regier. Vamos. Su primer título con el Ajax fue el Johan Cruijffschaal. ¿Qué sirve? La Supercopa. Sí, la Supercopa. Eso fue su primer título. Eso no. No sabemos en qué año, cuándo. Este todo, hermano. Pero fuimos. Bueno. Primer, su primer título fue con. Sí. Vamos. Nació en el mismo año que Italia ganó un Mundial. No, está dando todo a Luca. Si no sabes cuándo Italia ganó un Mundial, está muerto. No sé, hermano. No sé. O sea, empatamos. Pasa. Este es complicado, también digo, ¿eh? Espera. Este es muy vecchio, hermano. Italia no ganó un Mundial a... ¿Qué dice, hermano? 2006 ganó y... Sí. Ninguno está en 2006, hermano. También digo que Italia ganó más que un Mundial. Sí, 4. Sí, sabes, sí. 2006 no. No, 2006. Posible. No. Ok, seguimos. Jugó con Radamel Falcao. ¿Radamel Falcao dónde jugó? Mónaco, ¿eh? Tira. Vamos. ¡Calma! Yo estoy. ¡Calma! Dale, este va abajo. ¡Calma! O sea, ¿tú lo quieres terminar ahora? Jugó con Radamel Falcao. Ok. Seguimos. Seguimos, chico. Seguimos. Uno de sus apodos es el holandés de volante. Chico. Uy, te está metiendo presión. ¡Vámonos! El holandés de volante. Puede ser que corre veloce, puede ser que para, puede ser todo, hermano. Puede ser todo. Pero si él acierta ahora y tú te quedas ahí con sus jugadores, también se terminó. Pero si tú fallas ahora, él sigue, puede ganar. Es 3-3, todo puede pasar. Okay. ¿Cuántas dicas más? Ancora una. Hay ancora una. Una más. ¿Quién? ¿Sí? Dime, sí. ¿Quién? Stekelenburg. Correcto. ¡Sí! ¿Dónde jugó? Gracias, chico. Gracias para ganar. ¿Dónde jugó con Falcao? En Mónaco. ¿En Mónaco? Y también sabía que tenía jugado en Mónaco, Oscar. Sí, jugó en Mónaco, jugó en muchos equipos. Jugó con Bernardo Silva. Gracias, hermano. Jugó con Francesco Totti en la Roma. No sabía Mónaco. No sabía que tenía. Martin tenía. Sí. Gracias. Sí. Martín tiene una larga carrera, ¿eh? Sí. Muy bien. Lorenzo, ¿Italia volverá a ganar un Mundial? Sí, yo. ¿Sí? Yo voy a jugar. Sí. Ojalá, yo te deseo esto. ¿Portugal puede ganar un Mundial algún día? Sí. Bueno, esperamos que sí. Sí, espero que sí, tiene cualidad. ¿Ha estado divertido? Sí. ¿Esto? Sí. ¿El juego? Sí. Está bien. Bueno. Ganó yo, como siempre. Como la gana play, siempre. No, como en el tiro. Ganó acá. Bueno. Queda ganar en el campo. La vas a andar. Gracias, chico. Obrigado. Gracias. Gracias, Luca. Gracias, y felicitaciones. Dankjewel, jullie thuis, voor het kijken. En graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Guess Who. Tot ziens. Ciao.